Saludos, mi gente, amantes de la pesca. Estamos aquí en el área North Dakota, un lago que le dicen Crystal Spring. Vamos a hacer unos par de lanzamientos con una cuchara de mediana. Estamos detrás de los pike. Veremos a ver cómo nos va. Hoy llovió mucho, mi gente, hoy llovió mucho, estuvo el tiempo medio malo, apenas son las 6 de la tarde, se arregló, hubo pique, se arregló el tiempo. La mayoría del pike pica cuando el agua está un poco en turbulencia, ahí es cuando salen a atacar. Ya me dieron un pique. Me dieron un pique bueno. Vamos a ver cómo nos va. Estamos haciendo un poco de spinning. Cuando se hace spinning para el pike, se recoge un poquito rápido porque el pike tiene que ver movimiento bastante rápido. Ahora me dieron un buen pique en la primera tirada. Vamos a ver. Usando una línea trenzada de 30 libras.
pesca, mi gente. Buena pesca. Ya el primero que viene. Como unas 3-4 libras. Miren la vara como hace. Como unas 2 libras. Aquí está, mi gente. Te los dije. El día está perfecto para coger pike. Lo único, este pescado tiene mucho diente, mi gente. Tiene mucho diente. Está alrededor como de... Miren qué belleza. Los colores que tiene. Los colores que tienen en su cara. Está alrededor como de unos 2 pies. Como unas 2 o 3 libras. Resbala mucho. Ahí se los dejo, gente. Este es el Grand Pike.